La ceniza volcánica y cosas hunden esta empapada de sangre de hombres sobre la tierra y el pecado y el crimen. Ella se hunde debajo de la tierra y la lava volcánica brota con estrépito otra vez y renueva y limpia la tierra para el gran milenio. Él limpia su iglesia durante ese tiempo para que un pueblo viva aquí. Amén. Yo digo que a mí me gusta eso. Sí, Señor. Viene un tiempo cuando será grandioso. Ahora, grandes días. Ven, pensamos en el tiempo. Solo regresemos. Tenemos unos pocos minutos ahora mismo para pensar en algunos de los guerreros. Regresemos y pensemos en uno de los... Pudiéramos regresar muy atrás, pero solo regresemos hasta Moisés. Moisés tuvo un tiempo en que entró en una gran guerra, porque la iglesia en sí había olvidado la victoria hacía mucho tiempo. Ese es el problema con la iglesia hoy. Nosotros también hemos olvidado hace mucho tiempo que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nos olvidamos que Dios es un sanador, que puede sanar a los enfermos. Nos olvidamos que el bautismo del Espíritu Santo fue derramado sobre los discípulos y dado de generación en generación para todos, para todo aquel que quiera venir. Nos hemos olvidado de eso desde hace mucho. También Israel se había olvidado. Ellos habían llegado a estar satisfechos en Egipto y luego llegaron a ser esclavos. Y miren, aquí estaba Moisés, que había ido allá con su propio asunto intelectual, con el logro intelectual para tratar de, bajo una fuerza militar, de sacar a Israel, y falló en hacerlo. Pero solo una palabra de parte de Dios en la parte de atrás del desierto despertó toda la cosa otra vez. ¿Qué le pasó a Moisés? Él enfocó sus binoculares. El propósito de Dios no era solo que se casara con esta hermosa muchacha de color etíope allí y que se estableciera y tuviera hijos y criara las ovejas de su suegro, pero su misión era librar a los hijos de Dios de esa esclavitud. Esa era su comisión. Eso era para lo cual él había nacido. Y cada uno de nosotros ha nacido para algo. Nosotros no solo fuimos puestos aquí para nada. Esa montaña no está allí nada más por estar. Ese árbol fue puesto allí para un propósito. Todo es para un propósito. Tiene que servir para algo. Y nosotros estamos aquí para un propósito. Tal vez es para testificarle a una persona para que sean salvos. Y de eso pudiera salir un predicador que enviará un millón de almas a Cristo. Mira la conversión de Dwight Moody y muchos de ellos. Ven ustedes, simplemente una ancianita con una pequeña lavandera con un mensaje en su corazón para hacer algo para Dios. Y ella alquiló una caballeriza y consiguió que un ministro viniera y predicara. Y nadie, sino solo un muchachito con su cabello colgándole hasta el cuello y con los tirantes de su papa puestos, fue allá y se hincó en el altar esa noche. Dwight Moody, que llevó a 500,000 de almas a Jesucristo. ¿Ven? Esa mujer tenía algo que hacer. Ella estaba, fue para un propósito. Ella fue hecha una mujer lavandera para un propósito. No menosprecien el lugar en donde Dios los tiene ustedes, sino cumplan su propósito. Viene un gran día de victoria, uno de estos días, en donde la batalla terminará. Ahora, fíjense, Moisés, él fue allá después que él había enfocado sus binoculares y vio que era el programa de Dios lo que él iba a hacer. Él fue allá, él peleó tenazmente. Él tuvo muchas grandes batallas, pero una de sus batallas más grandes y dificultosas, me gustaría traerla, es cuando él había logrado, al mostrar señales y maravillas por diferentes cosas que Dios le había mostrado, y hablar la palabra, y llegaba a materializarse y se cumplía. La misma cosa que tenemos hoy en día, al hablar la palabra sobre el enfermo y observe la sanar, y hacer estas otras cosas que la palabra de Dios habló por medio de labios humanos. Si tú le dijeres a este monte, quítate, y no dudares, sino creyeres que lo que has dicho va a suceder, recibirás lo que has dicho. Jesús así lo dijo. Ahora, nosotros creemos eso y nos aferramos a eso y lo tomamos y lo creemos. Y miren, Moisés había hecho eso, y él llegó allí, y Dios había probado que estaba con él. Pero después de haberle dado todo, Dios... Parece como que la vida cristiana, si la persona no está absolutamente centrada en Cristo, la vida cristiana parece como que tiene muchas decepciones. Pero esas decepciones son la voluntad divina de Dios sucediéndonos. Miren, no parece como que sería así, pero es la manera que Dios hace las cosas. Él nos permite enfrentar al río para ver qué vamos a hacer. Moisés guió a los hijos de Israel exactamente en el camino del deber y los ejércitos de Faraón detrás de él, y el polvo subiendo por causa del 500,000 de hombres armados. Y ahí estaban 2,000,000 de judíos indefensos, sin nada, allí parados, hombres, mujeres, niños y demás. Y el Mar Rojo lo había interrumpido. El Mar Muerto lo había interrumpido. Él no había ningún lugar a dónde ir. Ven, pero Moisés tuvo un día, ven, cuando oró hasta hacer contacto. Él fue y empezó a clamar al Señor, y el Señor dijo, ¿por qué clamas a mí?
Yo te he comisionado para que tú lo hagas. Di a los hijos que sigan en la línea del deber. Amén. Ahí lo tienen. No clames a mí. Tú estás comisionado para llevar a este pueblo allá. Solamente diles que marchen, que se queden exactamente en el camino del deber. Amén. ¿Qué ánimo debería ser eso para la persona enferma? ¿Qué ánimo debería ser eso para el descarriado? Devuélvanse y vuelvan a comenzar. Quédense en la línea del deber. Es asunto de Dios el abrir los mares rojos. Es asunto de Dios. Ustedes solamente hablen y marchen. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer. Y Moisés, ese gran día B, fue allá en el mar. Oh, qué día B fue ese para Moisés. Y para los hijos de Israel, quienes obedecieron la voz de su profeta. Cuando ellos hablaron y marcharon, Moisés dijo, ¿qué, Noé? Ustedes ya han visto 10 milagros y todavía dudan. Y él empezó a caminar hacia el mar con esa vara en su mano. Y Dios hizo pasar un viento durante la noche y sopló ese mar de un lado al otro y ellos pasaron por tierra seca. Un día ve, miren aquí, ellos estaban en pie. Aún nuestro texto hoy decía que ellos estaban en pie y cantaban el cántico de Moisés sobre el mar de vidrio mezclado con fuego. ¿Ven? ¿Ven? Ellos cantaron. Y Moisés, cuando él cruzó y no sabía qué hacer, y cruzó, aquí venía el ejército de Faraón tratando de imitar las cosas que él estaba haciendo, comparaciones carnales. ¿Y qué sucedió? El mar se cerró y los ahogó a todos. Y él miró a los capataces muertos. María cogió un pandero y se fue por la ribera tocando este pandero. Y las hijas de Israel la siguieron aclamando y tocando panderos y danzando. Y Moisés cantó en el espíritu. Si esa no es una reunión antigua del Espíritu Santo, yo nunca he visto una. Estos egipcios a los que ustedes miran hoy jamás los volverán a ver. Amén. ¡Qué día! Todo ha terminado. Algún día vendrá otro día B para el cristiano también. Eso es correcto. Fíjense. Josué tuvo un día B en el río también. Josué tuvo un día B en Jericó. Seguramente que sí. Allí, en donde él había cruzado, él tuvo un día B primero en el río. Ahí está él en el mes de abril. Probablemente el Jordán tenía como una milla de ancho, porque allá arriba, en las montañas, hay nieve derritiéndose. Por toda la llanura, el río estaba extendido. Sin duda, el enemigo hubiera dicho, bueno, Dios es un verdadero general, ¿no es él? Llevó a su ejército hasta aquí, en el tiempo de la primavera, cuando el río está de lo peor, cuando es el peor tiempo para cruzar, y luego guió a su ejército hasta aquí. Y los vio para cruzar. No. Dios permite que vengan desilusiones para mostrar victoria. Oh, si nosotros tan solo pudiéramos ver eso. Ven, si ustedes solo vieran que estas cosas que parecen ser tan fastidiosas y que los molestan a ustedes son luchas. Son cosas para quedarse quietos, enfocar sus binoculares en la palabra de Dios y hablar la palabra y luego solo caminar hacia adelante. Eso es todo lo que hay que hacer. Nosotros llegamos a ocasiones que decimos, Dios, yo no sé qué hacer, estoy contra la pared, hable la palabra, Señor, yo creo. Y solo empiecen a caminar hacia adelante. Dios es el que abre el mar. Ustedes solo continúen caminando, ¿ven? Ahora nos damos cuenta de que Josué, en ese preciso momento, él oró. Y el Señor le dijo lo que sucedería. Y él tuvo un día, ¿ven? Él venció. Entonces, cuando él venció el río y llegó al otro lado, ¿qué hizo él? Él puso el arca, lo cual la palabra estaba en el arca, él puso eso primero. Luego los cantores y demás vinieron detrás de ella, pero el arca salió primero. Cuando Israel salía a la batalla, lo primero que marchaba eran los cantores. Y los cantores marchaban cantando. Luego ellos tocaban las trompetas y demás. Luego avanzaba el arca. Luego cuando avanzaba el arca, entonces ellos bajaban el arca y la batalla comenzaba. Fíjense. Pero ahora en esto, cuando Josué tomó primero la palabra y puso la palabra primero, él cruzó al otro lado y Dios le había dicho, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, yo estaré contigo, nadie te va a hacer frente todos los días de tu vida, yo voy a estar allí, no temas lo que va a suceder, yo estaré allí. Entonces, ¿qué? Con una comisión como esa, ¿qué puede hacer Josué sino poner la palabra primero? Amén. Ahí lo tienen. Con una comisión de parte de Dios, puso la palabra primero.
Y eso trajo un día, ven. Oh, tiene que venir. Eso es todo. Él puso la palabra primero, ¿y qué sucedió? El arca descendió primero al agua. Al descender, el mar se abrió, el río, quise decir, y ellos cruzaron al otro lado. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer él una vez que llega allá? ¿Qué es lo siguiente que va a suceder cuando llegue allá al otro lado? Entonces se entera que están todos amurallados debido al temor de él cuando se acerca. Pero él se encontró con el príncipe del ejército un día, y él tuvo otro día B. Él le dijo exactamente que hiciera, y las murallas de Jericó cayeron. ¿Cómo lo va a hacer él? El hombre natural, mirando allí por los binoculares, dice, mira, tú me trajiste aquí, y aquí estoy. Mira la posición, pues todos ellos están adentro con sus ondas. Si nos acercamos alguna vez a ese muro, ¡ay de nosotros! Ellos tienen piedras allí colocadas, las ondas grandes, ellos tienen lanzas, ellos tienen arcos, ellos tienen todo allí colocado, y ellos solo... Pero ven, Josué puso a Dios primero, y cuando lo hizo, no es como ustedes van a llegar allí. Eso depende de Dios. Solo sigan adelante, sigan la palabra. Él dijo, marchen alrededor 7 días, y en el séptimo día marchen 7 veces. A la última vuelta toquen la trompeta. Era el lugar de Dios de quitar lo natural, y lo espiritual entró, y los muros cayeron. Y ellos subieron directamente hacia arriba y tomaron una cosa. Sí, Señor, Dios tuvo un día B entonces. Abraham tuvo un día B. Después de habérsele prometido por tanto tiempo este hijo, Dios probándolo en su amor y su lealtad, cuya simiente somos nosotros, si creemos en Dios. Y Abraham tuvo un día B. ¿Cuándo fue eso? El día que él salió de los llanos de la tierra de Sinar. No exactamente. Él cruzó al otro lado, correcto, el Éufrates, y vino a este otro lado a peregrinar. Ese fue un día bueno. Eso todavía era, en cierto modo, pero su principal día B fue en el monte Jiré. Cuando él subió allá, aquel día, cuando Dios le dio la prueba final, cuando él traía a su único hijo, él dijo, mira, Abraham, llévalo allá a ese monte y ofrécelo como sacrificio. Yo te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Aquí está lo único que tú tienes para ser puesto por padre de muchedumbre de gentes. Es por medio de este hijo. Yo quiero que tú lo mates. Oh, ¿lo ven ustedes? Destruye todo. Destruye el propósito mismo. Aquí estás, Abraham, tú tienes como unos 114, 15 años de edad ahora, y esperaste 25 años por el bebé, y ahora el muchacho tiene 15 o 16 años de edad, y yo quiero que lo lleves allá arriba y lo mates para que yo pueda ponerte por padre de muchedumbre de gente. ¡Oh, qué cosa! Sí, Abraham nunca fluctuó. Él nunca titubeó en cuanto a la palabra de Dios. Dijo, sí, Señor, ya voy. Recogió la leña y llevó a Isaac hasta la cima del monte, justamente en obediencia, porque él puso primero el mandamiento de Dios. ¿Cómo es que iba a ser padre de muchedumbre de gentes cuando él solo tiene un hijo y ya tenía más de 100 años de edad? ¿Cómo lo hizo? Debido a esto, él dijo... Él percibió que si Dios era capaz de darle a Isaac como uno de entre los muertos, él también podía resucitarlo de entre los muertos. Ahora, amigos, el Dios que nos ha resucitado de entre las cosas del mundo y de la corrupción de esta tierra, ¿no podrá Él mucho más darnos vida eterna y ponernos en una tierra en donde no hay muerte? ¿Ven? Nosotros miramos estas pequeñas pruebas y pensamos que son algo. Pues no son nada más que tiempos de pequeñas pruebas. ¿Ven? Dios probó a Abraham, pero cuando lo obtuvo su día B, fue cuando él subió allá en obediencia a la palabra. Como ellos dicen hoy, yo sé. Yo escuché un ministro hace un rato leer Hechos 2.38, pero él no incluyó todo, ¿ven? Él dijo, y Pedro dijo que ellos debían ser bautizados y luego recibirían el Espíritu Santo. Falló en leer el resto de ello. ¿Por qué? ¿Ven? Las organizaciones pelearon la misma cosa. Ahora, ¿captan la idea? ¿Ven? ¿Por qué hacen ustedes eso? ¿Qué los hace pasar por alto estas cosas? Si la Biblia dice eso, léanlo exactamente de la manera como ella lo dice y diga la misma cosa que la Biblia dice. Eso es cuando ustedes han logrado volverla a enfocar bien. ¿Ven? Regresen a lo que la palabra dice. Ahora nos damos cuenta de que ellos, ustedes hacen que ustedes están desenfocados allí mismo. Miren, Abraham tenía su enfoque correcto porque Dios dijo, yo voy a ponerte por padre de muchedumbre de gentes, cuando él tenía 75 años de edad y Sara 65, y él creyó en Dios. Él, ¿qué hizo él? Él puso su enfoque en lo que era así, dice el Señor. Sí, Señor. Y caminó directamente con eso, lo que era así, dice el Señor. Él caminó día tras día, él caminó año tras año, confesando que todo lo contrario a eso no era correcto. No, Señor, tenía que ser de esa manera. Dios así lo dijo. Yo me imagino a alguno de sus enemigos caminando por allí diciendo, padre de muchedumbre de gentes, ¿cuántos hijos tienes ahora?
No importa cuánto tenga ahora, yo soy padre de muchedumbres de gente, eso es todo. Como lo sabes, Dios así lo dijo, eso lo concluye, eso es todo. Dios lo dijo y eso lo concluye. Así continuó Abraham y finalmente llegó a esa misma. Entonces, ven ustedes, siendo tan leal, entre más leal, más pruebas, ¿ven? Así que lo fortaleció de nuevo. Ahora recuerden, cuando Dios los ha considerado dignos, cuando tienen una prueba. Ahora, no fallen en esto, en captar esto. Cuando ustedes tienen una lucha o una prueba, eso muestra que la gracia de Dios ha hallado, que ustedes han hallado gracia delante de Él, y Dios cree que ustedes soportarán la prueba. Ustedes recuerdan, Él hizo la misma cosa con Job. Satanás dijo, oh sí, yo vi a Job allá. Dijo, Él no es. Dios dijo, Él es un siervo perfecto, no hay uno en la tierra como Él, no hay alguien como Job, Él es un hombre perfecto. Ahora, Él es mi orgullo y gozo. Satanás dijo, oh, claro, Él recibe todo lo que pide. Dijo, permítemelo una vez, y dijo, yo lo haré que blasfeme contra ti en tu misma cara. Dijo, yo simplemente haré que blasfeme contra ti. Dios dijo, Él está en tus manos, pero no le quites su vida. Ven, Dios tenía confianza en Job. Amén. Cuando parece que todo ha ido mal, Dios les está dando una prueba. Él tiene confianza en ustedes. Él no tiene que mimarlos. Ustedes no son una planta de invernadero, un híbrido. Ustedes son verdaderos cristianos. Dios les está dando una prueba para ver lo que ustedes harán al respecto. Amén. Con razón Pedro dijo, este fuego de prueba, pues ténganlo por sumo gozo. Es más precioso para ustedes que el oro. Y muchas veces nosotros titubeamos, oh bueno, si yo tan solo, bueno. Eso es algo que Dios les dio para que venzan. Él sabe que ustedes lo harán. Él ha puesto su confianza en ustedes. Y Él creyó a Abraham. Abraham creyó a Dios, mejor dicho. Y Dios dijo, sin duda, le dijo a Satanás, yo puedo probarte que Él me ama. Dijo, yo, Él quiere esa promesa porque yo le dije a Él eso. Así que llevó a su propio hijo a la cima del monte, ató sus manos por detrás, que el día que Dios se lo dijo, el pequeño Isaac se puso sospechoso, ustedes saben. Él dijo, Génesis 22. Él dijo, Padre. Él dijo, heme aquí, hijo mío. Él dijo, aquí está la leña, y aquí está el altar y todo. Pero, ¿en dónde está el cordero? ¿Ven? Para el sacrificio. Él empezó a sentirse un poco raro. ¿Qué? ¿De qué se trata todo esto? Nosotros hemos dejado algo. No importa lo que ustedes piensen que han dejado. Ustedes han dejado el compañerismo de todo lo demás. Bueno, ustedes tienen que tener sus fiestas de naipes. Ustedes tienen que hacer esto. Ustedes tienen que beber un poco. Ustedes lo han dejado. Ustedes no han dejado nada. Sigan adelante. Obedezcan la palabra. ¿Ven? Eso es todo. Solo obedezcan la palabra. Ustedes no han dejado nada. Solo obedezcan la palabra. Él dijo, Dios dijo, llévalo a él aquí arriba. Y él, sube aquí a la cima del monte. Yo debo hacer algo. Cuando yo llegue allá, yo lo haré. Así que él subió allá y ató sus manos y lo puso sobre el altar así. El pequeño Isaac nunca murmuró, obediente, ¿ven? Tipo de Cristo. Entonces cuando él sacó el cuchillo de su vaina y le quitó el cabello de su rostro para quitarle su vida, ese fue el día B de Abraham. Oh, qué cosa. Cuando él fue probado hasta ese mismísimo límite en cuanto a su único hijo. Mire, si ustedes son espirituales, lleven eso a la prueba cuando Dios dio el suyo. ¿Ven? El día B, lo que él amaba. De tal manera amó Dios a la raza caída de Adán. Llegaremos a eso dentro de poco. Fíjense, el día B de Abraham fue en el monte Jiré, en donde el Señor proveyó para él un sacrificio en lugar de su hijo. Amor, ¿ven? Amor. Aquel día, Abraham le probó a Dios, sin una sombra de duda, su lealtad. Abraham le probó a Dios su fe en él, porque él dijo, yo tuve este muchacho cuando tenía 100 años de edad por creer una promesa, y él me dijo que yo era padre de muchedumbre de gentes. Si él me pide que le quite su vida, Dios puede resucitarlo de los muertos. Uy, qué cosa. Oh, qué cosa. Eso debería hacer a un presbiteriano gritar, ¿qué no? ¿Ven? Como él me dio la promesa. Y él demostró ahora la evidencia de esto. Amén. Él me lo ha probado. Que él cumple su palabra. Bueno, ¿de dónde lo sacó él? ¿De qué tipo de enredo salí yo? ¿De qué tipo salieron ustedes? ¿En dónde están nuestros pensamientos esta mañana? ¿Qué? ¿No ha probado él estar entre nosotros? No hay duda al respecto. Amén. Y nuestro día B es algo seguro. Tenemos que tenerlo. ¿Ven? Él lo ha probado. Abraham dijo, él me lo probó. Yo no tenía hijos. Yo era un anciano.
Yo era estéril y la matriz de mi esposa era estéril. Y nosotros teníamos, ella tenía 65 y yo tenía 75. Pero Dios dijo, yo te voy a dar un bebé por medio de ella. Eso lo cumplió, eso fue todo. Abraham dijo, yo lo creí. Entonces Dios lo sometió a 25 años de pruebas. Eso no le importó a nada a Abraham. Él salió más fuerte de lo que estaba en primer lugar, todavía dando gloria a Dios. Sin duda, Dios miró hacia abajo y dijo, ¿qué siervo? Dijo Satanás, dijo, oh sí, dijo él, pero yo probaré que él me ama. Llévalo allá a la cima del monte y destruye la evidencia misma. Llévalo allá arriba. Y Abraham subió a hacerlo, eso es correcto. Y Abraham, cuando él estaba a punto de quitarle la vida a su hijo, el Espíritu Santo le agarró su mano, dijo, Abraham, detén tu mano, yo sé que tú me amas. Amén. Esa clase de persona yo quiero ser. Amar a Dios sin importar lo que suceda. Detén tu mano. Le da a uno una prueba que es aún en contra del propio entendimiento de uno, pero mientras la palabra lo dijo, háganlo de todas maneras, ¿ve? Detén tu mano, yo sé que tú me amas, porque no me has rehusado tu único hijo. Dijo, de cierto te bendeciré, dijo, su descendencia permanecerá firme a las puertas del enemigo y conquistará. Oh, qué cosa. Y si conquistó, un poco después vamos a tomar esa simiente de Abraham allí. Muy bien. ¿Qué hizo? Las dudas habían desaparecido de Abraham. Cuando él escuchó la verdadera palabra, las dudas se ahuyentaron. Cuando él vio a Dios vindicar la palabra, las dudas se ahuyentaron. El amor tomó su lugar. Yo sé que tú me amas, Abraham. Tú no me dudas en lo absoluto. No importa cuánto tú tuviste que esperar. Tú todavía me creíste. Yo te pedí que destruyera la evidencia misma que yo te había dado. Te di la evidencia, luego te pedí que la destruyeras. Y tú me amas tanto que guardas mi palabra sin importar lo que sea. Amén. Ese fue un verdadero día B para Dios, ¿ven? Jacob tuvo un día B en una ocasión. Él tenía miedo de regresar a su hermano debido a que él había hecho mal. Pero sin embargo, el Espíritu Santo comenzó a advertirle en su corazón, regresa a la tierra natal de donde saliste. Tú saliste de tu tierra natal. Tú hiciste mal ahí. Ahora, yo te estoy enviando de nuevo. Y cuando él se acercaba, él se... Por supuesto, seguramente, por eso el diablo nos persigue tanto, ¿ven? Por eso el diablo persigue tanto a la novia, a la iglesia. Así es, porque ahora ya se está acercando el día B. Eso es correcto. Ella se está acercando mucho. Es decir, cuando el enemigo hace lo peor para desviar. La Biblia dice, ¡ay de la tierra! Porque el diablo, como león rugiente, en los posteros días anda alrededor devorando al que pueda. ¿Ven ustedes? ¡Ay de ellos por las persecuciones y cosas que acontecerán! Aférrense bien a eso. No se muevan ni a diestra ni a siniestra. Quédense exactamente con esa palabra. Dios así lo dijo. Eso lo concluye. Jacob, anhelando en su corazón, todo parecía estar mal. Él quería regresar a casa. El Espíritu Santo lo estaba guiando. Él le había hecho una promesa a Dios. Él tenía que ir a Betel a pagar sus diezmos y demás. Y aquí, en su camino de regreso, él se da cuenta de que Saúl, su hermano enemigo, estaba al cruzar el río, esperándolo con un ejército. Así que Jacob era un cobarde. Sin embargo, él tenía las bendiciones de Dios. Dios había prometido bendecirlo. Él tenía la primogenitura. Amén. ¿Qué tipo de la iglesia hoy en día con el bautismo del Espíritu Santo, con la promesa de la palabra de Dios para vindicarla? Porque ustedes llegan a ser parte de esa palabra. La primogenitura. Y Jacob tenía la primogenitura. Amén. Él tenía, a su hermano no le interesaba. Y él tenía la primogenitura porque su hermano se la había vendido por una porción de potaje. Y así también el mundo eclesiástico hoy en día vendió su primogenitura. Y gracias a Dios nosotros la tenemos. Sí, nosotros la tenemos. ¿Qué nos interesa en la unión de las iglesias y la sociedad de naciones y todas estas otras cosas? Mientras tengamos la primogenitura, lo que la iglesia necesita hacer es hacer como lo hizo Jacob, orar hasta que alcancen un día B. Y correcto, Jacob tuvo un combate de lucha libre. Él luchó toda la noche con el Señor, pero él dijo, simplemente no te dejaré ir hasta que alcance esta victoria. Y luego, como al amanecer, una mañana, él tuvo un día B. Él ya no caminó igual. Pero de este lado, él era un gran miembro de iglesia, grande, fuerte, temeroso. Pero del otro lado, él era un pequeño sacerdote cojeando, o un príncipe, mejor dicho, un pequeño príncipe cojeando, con el valor suficiente para pelear con todo el ejército. Esaú dijo... Pero de este lado, él era un gran miembro de iglesia, grande, fuerte, temeroso. Pero del otro lado,
Él era un pequeño sacerdote cojeando, o un príncipe, mejor dicho, un pequeño príncipe cojeando, con el valor suficiente para pelear con todo el ejército. Esaú dijo, te proporcionaré un ejército. Él dijo, no lo necesito. Él había tenido un diabé. Nosotros no necesitamos sus organizaciones, no necesitamos sus cosas de este mundo, no necesitamos su para tener que concordar con las cosas de este mundo. Hemos tenido un diabé, luchamos un día o una noche. Oh, cuánto recuerdo la lucha, cuando tuve que morir a mí mismo. Pero vino un diabé, cuando alcancé la victoria, entonces la palabra de Dios llegó a estar correcta. La Iglesia Bautista fue para mí tanto como cualquier otra organización. Eso es correcto. Yo tuve un día de la palabra de Dios está correcta. El doctor Davis dijo, pues vas a llegar a ser un santo rodador. Yo dije, santo rodador o no santo rodador. Allá en Grease Mill, yo pasé toda la noche en oración hasta que ese ángel entró allí esa mañana con esa luz. Dijo que yo estaba tratando de deshacerme de la mismísima cosa que Dios me dio para pelear las visiones cuando ellos me estaban diciendo que eso era del diablo. Entonces él me vino a decir, me refirió a las escrituras, que no dijeron ellos la misma cosa acerca del Hijo de Dios y demás. Yo tuve un día B, nada más de eso para mí. Me fui a los campos y alrededor del mundo, un día B. Ven, Jacob tuvo este día B. Él luchó toda la noche, pero cuando el día empezó a amanecer, ese fue un día B para él. Todas estas grandes victorias y cosas, nos ponemos a hablar acerca de estas cosas. No hay lugar en donde pararlo, ¿hay? Todas estas victorias fueron buenas. Apreciamos cada una de ellas. Todas fueron grandes victorias de las guerras y las grandes victorias de las guerras espirituales y demás. Fueron grandes, pero si fijan ustedes, ninguna de ellas fue duradera. ¿Ven? Nosotros tenemos una gran victoria temporalmente. Nos dimos cuenta aquí, no hace mucho tiempo, cuando fuimos a la guerra contra Japón, pues yo, en nuestra propia casa, había un aparato pequeñito. Alguien nos había dado una baratija, pequeñita, ustedes saben, como una muñeca, y en ella decía, hecha en Japón. Un hombre la tiró al suelo y la rompió, ¿ve? Y uno podía decir, hecho en Japón. Ellos lo tiraban, o ellos iban a la tienda de 10 centavos, un montón de riquis, ustedes saben, no es... Gente delincuente entraba a una tienda de 10 centavos solo para pasarse de lista. ¿Ven? Entraban y agarraban cosas de Japón. Ellos querían mostrar su lealtad a la nación. ¿Qué de Dios que se ríen en su cara? ¿Ven? Si fue tan fácil para ellos entrar a una tienda de 10 centavos y tumbar los mostradores y cosas así, porque tenían muñequitas y baratijas y cosas allí, hechas en Japón, porque ellos estaban en guerra contra él. ¿Qué de fumar cigarrillos y beber, mentir, robar y cosas así? ¿Ven? Para el verdadero ejército de Dios. ¿Ven? Ellos quieren ser leales. ¿Qué de nosotros ser leales? Si ellos fueran a la cárcel por hacer eso, ¿qué importaba? Ellos querían ser leales a la nación, a la bandera. Pero el cristiano tiene miedo a veces de hablar. ¿Ven? Por esa razón necesitamos más días, ¿ven? Cuando ustedes se pueden conquistar a sí mismos. ¿Ven? Permitan que Dios los conquiste por su poder de amor. Todas estas grandes victorias fueron victorias temporales. Aún para Moisés, Israel volvió a entrar directamente en esclavitud, siempre entrando y saliendo, lo encontramos. Muchos héroes siguieron peleando y murieron. Ellos todavía pelean en las guerras, en el enfoque natural de los binoculares. Ellos pelean en lo espiritual. Héroes pelean y mueren. ¿Cómo pudiéramos seguir adelante? Tengo toda una lista de ellos escrita aquí, como Daniel y los jóvenes hebreos, y esos grandes vencedores allá que alcanzaron la victoria. Pero ellos continuamente, finalmente, vino una cosa llamada muerte y se los llevó, ¿ven? A pesar de eso, ellos siguieron adelante, ¿ven? Todavía peleando, muriendo, alcanzando victorias, muriendo, alcanzando victorias, muriendo. Pero ven ustedes, después de todo, el hombre no fue hecho para morir. El hombre fue hecho para vivir. Y no importa cuántos grandes logros él obtuvo, él aún así murió de igual manera. Y fuimos a la tumba, lo enterraron, y eso lo concluyó. Marcaron su tumba allá con una lápida y un sepulcro, y eso fue el fin de eso. La muerte lo absorbió. Aquel gran Moisés, el gran Josué, los grandes profetas de la Biblia, casi todos ellos, con excepción de dos o tres, sabemos en dónde están sus tumbas, en dónde los marcó. La muerte los absorbió y se los llevó, ¿ven? Pero un día vino una batalla. Vino el guerrero principal. Jesucristo descendió, el Hijo de Dios, y hubo una Pascua. Ese fue el verdadero día B. Después que Jesús había peleado y prevalecido, Él peleó contra todo enemigo que había para pelear en contra. Lo primero, cuando Él nació,
con un hombre de mala reputación para empezar, con un hijo ilegítimo entre la gente. Él mismo peleó contra todo eso. María, habiendo tenido este bebé de José, sin haber estado casada, él vino entre los niños con una mala reputación, pero en su corazón él sabía que él era el Hijo de Dios. ¿Ven? Él peleó contra todo eso. Llegó el día cuando él iba a hacer su decisión de lo que haría después que había recibido el Espíritu Santo. Llegó el día en que Satanás lo llevó al monte y le mostró a él todos los reinos del mundo y dijo, yo te haré rey ahora. Tú dices que tú eres hijo de Dios y que tú tienes poder. Yo te haré gobernante de todas las naciones. Exactamente lo que el anticristo está tratando de ser hoy. Pero hubo un día, ven, él peleó contra todo eso. Dijo, si eres hijo de Dios, llegó un tiempo cuando él fue retado por la palabra. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ven, y tú tienes hambre, cómetelas ahora. Ven, si eres hijo de Dios, tú puedes hacer eso. Él pudiera haberlo hecho, eso es correcto, pero tenía que haber un día, ven. Él alcanzó la victoria sobre esa tentación, ven. Él alcanzó la... Dijo, mira, tú puedes ser una gran persona. Tú mismo puedes mostrar lo que tú eres. Lo llevó sobre el pináculo del templo. Dijo, échate abajo. Voy a citarte la escritura. Escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti para que no tropieces con tu pie en piedra y te sostendrán. Miren a ese teólogo que es Satanás. Ven, quítate de delante de mí, Satanás. Salió la palabra. Ese fue un día B. Él vino a cada día B. Él entró en la presencia de la suegra de Pedro, que yacía allí enferma con la fiebre. La fiebre estaba muy fuerte en su cuerpo. Ellos necesitaban atención. Él se acercó y tocó su mano. La enfermedad no pudo permanecer en su presencia. Seguramente que no. Luego, él llegó al lugar en donde había habido muerte en una familia. Llegó a un lugar en donde un hombre llamado Lázaro, un amigo de él, había muerto y estaba sepultado y yacía en la tumba y hedía. Como para el cuarto día, el cuerpo se empieza a corromper en 3 días. ¿Ven? 72 horas corrupción. Y llegó a un lugar en donde la vida y la muerte se enfrentaron. Aquí está él, la vida. Allí estaba la muerte que se había llevado a su amigo. En una confrontación, él se acercó a la tumba e irguió sus hombros pequeños y dijo, Lázaro, ven fuera. Oh, qué cosa. Esa palabra salió, era la palabra de Dios. La vida misma brotó de nuevo. La víctima regresó del más allá, de alguna parte, a la vida de nuevo, seguro. Él alcanzó la victoria, eso es correcto. Enfermedades, tentaciones, todo lo que pudiera haber, él peleó contra todo eso un día B. Exactamente correcto. Entonces llegó el tiempo cuando todo el mundo yacía en sombras, las regiones de sombra de muerte. Todo hombre, todo humano, todo profeta, todo gran hombre, todos estos grandes héroes que él había enviado, todos yacían allá atrás. Allá yacía Abraham, Isaac, Jacob, José, todos ellos yacían en la tumba allá en el pasado, creyendo sin ninguna otra evidencia, sino solo la palabra de Dios, así lo dijo. Dios así lo dijo. Miren a Job cuando él estaba peleando tan duro. Su esposa, aún su esposa, su compañera, él dijo, aún su aliento ha llegado a ser extraño para mí y demás. Él era, ¿qué tiempo tuvo el hombre? Las tentaciones. Aún Belsar y el resto de ellos dijeron, y aún Eliú trató de acusarlo y cosas así, pero él sabía que se había quedado con la palabra. Y su esposa vino y dijo, Job, te ves miserable. Dijo, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Él dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Ajá, oh, qué cosa. ¡Qué héroe! Aún Jesús se refirió a él. ¿No habéis oído de la paciencia de Job? Job murió al pie del cañón. Abraham murió al pie del cañón. Sí, señor. Isaac murió al pie del cañón. José descendió, murió al pie del cañón. José dijo, no obstante, no me entierren aquí, entiérrenme allá. Ven, entiérrenme allá con mis padres. Entiérrenme de la manera que ellos fueron enterrados, la palabra en la llanura en donde ellos fueron enterrados, el lugar en donde ellos fueron enterrados, es lo mismo conmigo. Por esa razón yo quiero ser enterrado en el nombre de Jesús, porque los que están en Cristo traerá Dios con él. ¿Ven ustedes? Así que nos damos cuenta de que continuamente surgieron héroes, y llegó el tiempo que el príncipe del ejército que los había enviado, y ellos habían caído en el campo de batalla, grandes vencedores. Ellos llegaron a sus días B y alcanzaron la victoria sobre el enemigo. Ellos aún, Josué contuvo, en una ocasión, él detuvo el sol con su propia palabra, y no brilló, y el sol no se puso por 24 horas. La Biblia dice que nunca
había habido un hombre antes de eso o después que mandara al sol que se detuviera y que Dios atendiera a la voz de un hombre. ¿Por qué? Ven, él había derrotado a todo el enemigo. Ven, ellos habían sido derrotados por todas partes. Él tenía que perseguirlos y matarlos. Eso era todo, porque esa era su comisión. Y él sabía que si la noche llegaba, ellos tendrían tiempo para volverse a movilizar y juntarse, y él perdería más hombres. Así que él dijo, necesito tiempo, necesito luz. ¡Sol, detente! Amén. ¡Oh, Dios! Dios escuchó la palabra de un hombre y paró el sol. Permaneció en su mismo lugar por 24 horas hasta que él peleó, acabó con cada uno de los enemigos y los derrotó. Ellos no pudieron, no les dio tiempo para que se volvieran a movilizar. Él continuó avanzando y sin embargo Josué dio su vida, yace en el polvo de la tierra. Pero cuando este gran príncipe vino, Cristo, aquel que Daniel vio, aquel gran guerrero Daniel en medio de todos los problemas y cosas así, y el gran, donde si hubiéramos tenido tiempo nos pudiéramos haber referido a él, sin embargo él yació en el polvo de la tierra. Él dijo, tú reposarás en tu heredad en aquel día, pero Daniel, tú te levantarás otra vez. Miren la promesa que se le había dado a él, a todos estos héroes, hasta que finalmente llegó el tiempo de esa hora crucial que tenía que ser saldada. Jesús había venido a la tierra, él había conquistado toda enfermedad, él conquistó todo. Ahora él tenía que conquistar la tumba. Él había conquistado la muerte no pudo permanecer en su presencia, él nunca predicó un funeral, no señor. La viuda de Naíl salió con su hijo de esa manera, él lo detuvo y lo resucitó, oh qué cosa. Sí señor, él probó que él tenía poder sobre la muerte. Miren, hay dos enemigos más, esa es la tumba allá y el infierno, el Hades y la tumba. Así que en aquel día, cuando él murió, al grado que el sol cesó de brillar y la tierra tuvo una postración nerviosa. Las piedras se desprendieron de los cerros y cosas por el estilo. Él murió, él descendió al infierno, él conquistó la muerte, él conquistó el infierno. En la mañana de Pascua, él conquistó la tumba. Amén. Hablando de un día B completo, un verdadero día B. Lo sacó. Y no solo eso, pero cuando él salió de la tumba, él sacó a los cautivos que habían estado allí. La Biblia dice que él llevó cautiva la cautividad. Salió de la tumba trayendo con él a todos aquellos héroes allá. ¿Qué no saben que ese fue un gran tiempo allá aquel día cuando ellos entraron en ese reino? Oh, entraron en el reino de Dios. Sacó de allá a los santos cautivos. Una victoria completa, una victoria completa. Él sacó a todos los héroes muertos. Él sacó a Abraham, Isaac, Jacob, Job, todo el resto de ellos lo sacó junto con él de la tumba. Él llevó cautivo. Ven, él vino a la tierra y llevó cautiva la muerte. Él llevó cautivo el infierno. Él llevó cautiva la tumba. Él llevó cautivo todo. Y ahora él resucita. Amén. A sus santos con él. Ahora subió a lo alto y dio dones a los hombres. ¿Qué fue eso? Espadas. Puso espadas en sus manos, la palabra. Ven para conquistar. Oh, qué cosa. Él les dio espada, ¿para qué? La palabra, ¿para conquistar qué? Enfermedades, pecado, supersticiones, maldad, para traer a todo ser viviente que quiera vivir, traer a cada uno de ellos al entendimiento de, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Tenemos la batalla de fe. Peleemos la buena, completemos nuestra victoria, porque nuestra victoria completa es segura. Es segura. Tiene que ser. Tenemos las primicias de ella, tenemos la evidencia de ella en nuestro corazón ahora. Porque ya quedó atrás la primera batalla. Hemos sido capaces de conquistar mediante la fe de Jesucristo. Tuvimos un día B. Yo recuerdo allá que como a las 10 una noche, o cuando yo estaba allá en aquel pequeño garaje orando, Dios, mátame o sálvame. Yo fui a iglesias, ellos querían que subiera y estrechara la mano del predicador. Yo dije, yo quiero algo más que eso, ¿ven? Entonces, en aquel garaje, aquella noche, cuando yo dije, Dios, no puedo seguir más adelante, yo moriré. Y cuando yo estaba en ese pequeño edificio húmedo y de rodillas, estaba arrodillado sobre un viejo costal de paja, con mi mano levantada diciendo, Dios, yo no sé cómo hablar, Señor.
Yo quería escribirle una carta pidiéndole que me perdonara. Yo no sabía cómo orar. Yo quiero ser perdonado. Yo prometí eso cuando me estaba muriendo en la cama, y él me permitió. Cuando el doctor me había desahuciado, mi corazón estaba latiendo solo 17 veces por minuto, y ustedes saben cuán lento era eso. Él dijo, se está muriendo, y yo lo escuché, le dijo mi papá, y cerró las cortinas a mi alrededor. Y allí en ese cuarto, en esa hora, yo vi grandes arrendajos venir sobre todas esas cortinas a mi alrededor. Yo escuché a esa enfermera llorando, dijo, él solo es un niño, ve, y ahí se está muriendo. La anestesia epidural se había filtrado y entrado en mi corazón, ven, solo estaba latiendo 17 veces por minuto. Cuando llegué a casa, yo tuve que probar eso, que yo amaba a Dios, y yo me arrodillé allí en ese suelo. Yo dije, yo no sé cómo orar, y yo me mordí la uña de mi dedo pulgar. Yo pensé, tal vez, yo he visto fotografías, yo pondré mis manos así, uniré mis dedos. Yo dije, querido Señor, quisiera hablar con usted. Yo escuchaba, yo dije, no le escucho, yo dije, puse mis manos mal, tal vez lo debería hacer de esta manera, puse mis, yo dije, querido Señor, yo, Jesucristo, me gustaría hablar con usted. Yo dije, Señor, no le escucho, contésteme. Yo he escuchado a otras personas decir, Dios me habló, ahora yo quiero hablar de esto con usted. Yo le prometí a usted que lo haría, yo quiero hablar de esto. ¿Vendrá usted, por favor, y hablará conmigo, Señor? Yo pensé, no, yo no estoy poniendo mis manos bien. O él diría algo, yo no sabía cómo hacerlo, nunca había orado en mi vida, no sabía qué hacer en ese pequeño cobertizo. Entonces un día, yo pensé, según las Escrituras, como yo las he escuchado ser leídas, él era un hombre. Si él era un hombre, él entiende como un hombre, correcto, y entonces yo no sé si usted me escucha o no. El diablo dijo, pues tú has pecado a tal grado que has agotado tu día de gracia, no hay más, ¿ven? Tú has sido tan malo al grado que no te perdonará. Yo dije, yo no creo eso. Yo simplemente no lo puedo creer. Yo creo que él me hablará. Yo dije, Señor, yo no sé si cometí un error, si yo no puse mis manos bien o lo que sea. Usted perdóneme por eso, pero yo quiero hablar con usted. Yo dije, yo soy el bribón más bajo del mundo. Yo dije, yo he hecho todas estas cosas y yo he oído de usted y todo. Continúa hablando de esa manera. Y cuando menos pensé, mientras estaba hablando, atravesando el cuarto, venía una lucecita y se fue al lado de la pared y formó una cruz de luz, esa luz, y empezó a hablar en un idioma. Yo nunca había escuchado de tal cosa como hablar en lenguas, ni siquiera había leído la Biblia. Yo estaba buscando Santiago 5:14 en Génesis. Yo estaba mirando ahí arriba y vi esa luz y estaba hablando en algún tipo de idioma. Luego se fue. Yo dije, Señor, yo no sé nada acerca de esta vida cristiana. Yo dije, si ese era usted el que me estaba hablando, yo no puedo entender su idioma, Señor. Pero si usted hablara, si usted no puede hablar mi idioma, ¿ve? Y yo no puedo entender el suyo, pero entendámonos el uno al otro de esta manera. Si usted regresa ahí otra vez, eso será una señal entre usted y yo, que usted me perdona. Allí estaba otra vez. Oh, hablando de un día, ¿ve? Yo tuve uno. Sí, un verdadero día, ¿ve? Allí estaba otra vez, hablando de la misma manera, y yo tuve un día de, oh, qué cosa. Y desde entonces, cuando él puso la palabra en mi mano, yo he peleado para ganar el premio, para navegar por mares sangrientos. Todos hemos alcanzado una victoria, hemos peleado hasta obtener muchas victorias, y una gran victoria viene ya muy pronto, al doblar la esquina. Nuestro completo día B pronto será, cuando el Hijo de Dios aparecerá en los cielos y clamará con la voz de arcángel, y Él vendrá otra vez, y las tumbas se abrirán, y los muertos saldrán. Yo creo que ustedes tocan mis cintas aquí, de la visión que acabo de tener, o una traslación, o lo que haya sido en el cuarto, y fui allá arriba, y vi esa gente, al igual que los ve a ustedes, con esta Biblia abierta aquí delante de mí, y Dios sabe que esa es la verdad, ¿ven? Allí estaban jóvenes, de igual manera, e igual, como todos ustedes han estado en las reuniones y se dan cuenta de esas visiones, ¿han visto ustedes una fallar? No, Señor, hace poco Él me envió aquí debido a una, me dijo que sucedió. Todos ustedes saben al respecto, sucedió exactamente, ahí estaba, exactamente, nunca falla. Y les digo a ustedes, como un grupito cristiano sentado aquí esta mañana, aférrense a la mano inmutable de Dios. Ustedes han tenido una victoria temporal, pero viene un verdadero día B, completamente, cuando Jesús venga.